Bienvenidas y bienvenidos a Revolución Democrática 2.0. El día de hoy, un gran tema que no podemos dejar de tocar, la Ley General de las Juventudes. Y para eso, pues yo quiero darle la bienvenida a nuestro extraordinario panel que tenemos el día de hoy con nosotros. De manera virtual, quiero presentar, si me lo permiten compañeras, compañeros, vamos a presentar a... Eh, el, nuestra diputada Leslie Estefanía Rodríguez Arabia, ella está en la Comisión Legislativa de Juventud. Y bueno, pues le agradezco mucho, te agradezco mucho porque además hay que decirlo, una diputada muy joven que nos va a poder tener en sintonía con lo que está ocurriendo en la legislatura. ¿Cómo estás, diputada? Hola, muy bien, muchas gracias, Gaby. Le agradezco la invitación y saludo con mucho afecto a mis amigos Hendrik, Kevin y Angélica. Muchas gracias, diputada. Y bueno, pues de este lado, como ya bien lo mencionas, también tenemos eh, ya por fin, después de tanta virtualidad, ¿a poco no ya estábamos hasta el gorro? De tanta virtualidad, pero bueno, la diputada la entendemos porque anda, anda chambeando, anda haciendo lo suyo, así que solo por eso la vamos a disculpar. Pero de manera presencial, me da mucho gusto saludar a tres extraordinarios jóvenes eh, que tienen de verdad una amplia, un amplio entusiasmo siempre en los temas, que además vienen de la máxima casa de estudios, ellos también vienen de las juventudes de izquierda. Me da muchísimo gusto saludar a Angélica Vite. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Además, estudiante de Derecho, ¿eh? Y me da mucho gusto saludar también a Henry Ortega. ¿Cómo estás, Henry? Bien, Gaby, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto y también al equipo de Revolución Democrática 2.0. Contento de estar en nuestra casa con mis ya, amigas y Hendrick, amigos. Ya te habías tardado mucho en venir, ¿eh? Ya, ya nos habían abandonado un poquito, pero ya estamos aquí. Kevin, me da muchísimo gusto saludarte. Kevin Mondragón, ¿cómo estás? No, pues con mucho gusto, porque hacen falta estos espacios para hablar, para, para reflexionar. Y aquí estamos para. Abordar este tema con mucho gusto. Pues qué bueno que, está, que están aquí porque miren, a ver si alcanzan a ver allá. Yo tengo la preguntadera aquí, yo tengo muchas preguntas para ustedes porque creo que hay temas muy importantes. Eh, voy a comenzar si, lo, si me lo permite nuestro tema, vamos a hablar de la ley general de las juventudes. Y justamente eh, quisiera comenzar contigo, diputada, eh, antes de entrarle de lleno, nos platicaras un poquito. Tengo aquí el dato. Eh, cuéntanos cómo estuvo la aprobación de estos artículos, la reforma a los artículos 55 y 91 de la constitución. Esto para reducir la edad, yo creo que ustedes están en esa sintonía, pero para quien nos ve hay que comentárselo, para reducir la edad de votar de 21 a 18 años y para ser secretario de Estado de 30 a 25 años. Cuéntanos eh, rápidamente, diputada, cómo está esto, cómo va esto. Sí, mira, comentarte que para mí, sobre todo como mujer y, y pero sobre todo como persona joven, fue un gran gusto votar esta reforma. Comentarte que ya se votó en pleno, eh, ya pasó al Senado. Eh, estoy confiando en que en el Senado también se vote eh, por la mayoría. Es una deuda histórica que se tiene con los pocos más de 30 millones de, de jóvenes que eh, pertenecemos a este país. Entonces, sin duda alguna, es una reforma que viene eh, ayudando a que más jóvenes participen. Y sobre todo a que se nos deje de ver como objetos o como clientes electorales y que solo se nos busque cuando inician campañas o en tiempos eh, de, de partidos, ¿no? Entonces creo que esta reforma es sin duda un logro para todos los jóvenes. Gracias, diputada. Y bueno, hay que mencionar que todavía no se aprueba, Hendrik. Porque, pues, han de saber que también hay quien está eh, presionando en el Senado bajo la, ya saben, ¿no? La típica, la vieja confiable, dicen por ahí, de que, pues, uno a los 18 años no sabe ni cómo se llama y que con problemas apenas sabe andar en el metro y etcétera, etcétera. Todos esos adjetivos descalificativos que se han ocupado siempre para estigmatizar a la juventud. Yo quiero que me digas qué opinas de esto, porque esa presión, bajo ese lema de que a esa edad no se tiene la capacidad de legislar, pues, yo creo que ya chole, ¿no? Pero pues. ¿Qué opinas tú? Gente? Yo creo que es un error de, de la legisladora que está promoviendo que se vote en contra en el Senado. Yo celebré mucho que mi diputada presente haya eh, alzado la voz en, en contradicción a la senadora que está diciendo que va a promover que voten en contra de, de que se sea votado a los 18 años de edad. Porque es totalmente subjetivo e irresponsable decir que una persona de 18, de 18 años es... Totalmente inmadura porque la madurez no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con un desarrollo cognitivo emocional. Y prueba de ello es que hay personas de 40 años que siguen actuando y tomando decisiones como si fueran adolescentes, pero pues hay personas de 15 años que empiezan a tener eh, toma de decisiones como si fueran personas con mucha experiencia en, en su vida personal. Además de que es una contradicción que... Puedas votar a los 18 años, claro. pero no puedas ser votado porque el 35 constitucional eh, establece que los derechos para poder ser votado cuando adquieres la calidad de ciudadanía es uno de los requisitos, tener 18. Pero más adelante, en el 55 constitucional, te ponen un candado de que a los 21 no puedes ser votado para ser legislador federal, lo que es totalmente una contradicción en la constitución. Y celebro que nuestra diputada, junto, nuestra diputada. Estefanía Rodríguez, junto con el grupo parlamentario, haya votado a favor de esta iniciativa de los jóvenes. Y justo, justo fíjate que la siguiente pregunta, que es para nuestro compañero, eh, viene de esa contradicción, ¿no? que, que justamente se resuelve, esta contradicción se viene a resolver con esta propuesta. Pero yo quisiera preguntarte, ¿tú consideras que los jóvenes de 18 a 21 años que quieren ser diputados, más bien que... ¿Quieren ser diputados? Porque digo, ya nos andamos agarrando del chongo en la legislatura, nosotros estamos aquí discutiendo, analizando, pero en serio, en esa edad de 18 a 25 años, sí quieren ser diputados, y en la otra edad, de 25 a 29 años, ¿sí está en su agenda, si sí está en su target este, semanal, ser secretarios de Estado o nos estamos peleando nomás porque sí? Sí. A mí me parece que en primera hay que ver qué tipos de jóvenes hay en el país, ¿no? porque el país no es homogéneo, no es igual en todos lados. Hay jóvenes que vienen en las ciudades, hay jóvenes que vienen en el campo, hay zonas transitorias, y la preocupación para las juventudes no son las mismas. Hay jóvenes que se preocupan por, por trabajar, por emprender, por estudiar, por tener estas responsabilidades. Entonces, no todos los jóvenes quieren ser diputados o diputadas, eh, y hay otros que sí, y que estudian eh, el proceso legislativo, qué es hacer una ley, cómo se vota, para qué se vota. Y hay sin duda jóvenes muy, muy, muy capaces porque se adentran y van a cursos y talleres sobre esto y van teniendo esta idea. Eh, precisamente para esto son como ese tipo de espacios en los que participan para empezar a aprender. Sin embargo, eh, me parece que hay que seguir avanzando para que se pueda incluir más aspectos para que sea piso parejo, porque a lo mejor es, es muy emocionante que se apruebe esta ley, y, pero ¿qué te garantiza que a lo mejor un joven que desde la cuna no ha tenido este acercamiento cultural hacia la política pueda sa saber todos los procesos? Porque hay procesos que vienen escritos, pero hay procesos que aprendes eh, con la experiencia. Entonces muchas veces no todos tienen la... Eh, pues la oportunidad de ir aprendiéndolos. Entonces hay que ver que se le garantice la misma oportunidad a todos los jóvenes de poder llegar a la candidatura, de poder ser elegidos y que además de que sus suplentes sean jóvenes también, porque de nada sirve que eh, lleguen jóvenes y les ponen un suplente que no es joven para hacer una simulación a lo mejor, ¿no? Entonces es de esta manera. Ahora, para secretarios de Estado, ahí yo sí, yo muy personalmente eh, discrepo. Eh, son responsabilidades administrativas que sí deben de tener un poco más de experiencia. Yo no digo que alguien no pueda trabajar dentro de, de estas dependencias, porque a final de cuentas así es como tomas la experiencia. Pero me parece que necesitas tener algunos años ya trabajando ahí, a lo mejor desde los 18 o antes, para aprender cómo es que a través de la Secretaría de Cultura se manejan... Este, todos los proyectos, la Secretaría de, Sa de Salud, la Secretaría de Educación, hay como 18 secretarías más o menos. Claro. Y entonces debes de empezar a ver cómo es que se trabaja, cómo es que administras y seguidamente ya cuando tienes esta experiencia, eh, ser titular para ser responsable de manera amplia a, ante estos cargos. A lo de diputados y diputadas... Para legislar, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Hay jóvenes muy capaces desde antes de los 18 años incluso, y claro vas a, a tomar este eh, impulso y vas a ir aprendiendo, porque trabajando es como se aprende. Pero para secretario de Estado es, yo sí considero que sí debería ser eh, todavía a los 30 años. Claro, y bueno, por supuesto, hablaríamos también de formar escuelas de cuadros, pero justo, ¿no? Abrir el campo, permitir, como en un trabajo, pues no vas a llegar a pedir la de gerente, ¿no? Cuando pues ni siquiera te han dejado despachar la caja, pues dices, oye, no puedes llegar a tener una responsabilidad tan grande cuando no te dejan ni la responsabilidad chiquita, o sea, ni ahí te dan chance, pues yo creo, coincido contigo, también me gustaría saber qué piensas tú, porque donde a lo mejor fíjate, y no es por nada, ¿eh? o sea, no es porque uno sea mujer, no vamos uh -huh. a empezar con esos temas, uh -huh. pero sí considero que a lo mejor las mujeres, de pronto con este tema del feminismo, de pronto con este tema de que somos un poco más activas en la parte eh, local, en la parte de a pie, como se dice en el argot político, uh -huh. porque al final pues eh, en las campañas pues a la mayoría de las que vemos en la calle tocando la puerta, organizando todo el relajo, pues son a las mujeres, ¿no? Sí. Y yo creo que de este lado a lo mejor podría ser distinto, o no sé, ¿tú qué, qué opinas? ¿Tú crees que las mujeres en ese mismo rango de edad están listas, quieren ser diputadas, y que en el otro rango de edad están listas y quieren también ser eh, jefas de, de un Estado, quieren ser, tener otro tipo de responsabilidad más grande? Claro que sí. A mí me parece, bueno, debemos, debemos pensar, porque este es un tema que ahorita está en boca de todos, entonces, realmente el escuchar las opiniones de las jóvenes en las calles ha sido, pues, verdaderamente interesante. Como ya lo men mencionaban mis compañeros, pues sí hay personas de 18 años e incluso menores que son muy capaces en este tema. Pero ahora eh, la diputada hablaba de una deuda histórica en cuestión a juventudes. Imaginemos ahora la magnitud de la deuda histórica que se tiene con las mujeres. Realmente mujeres y las mujeres jóvenes, exactamente. Entonces, realmente es importante el cuestionarnos qué formación se les está dando a las mujeres para que puedan llegar a ocupar un cargo público. Eh, no se están formando realmente liderazgos políticos femeninos y esa es una parte preocupante en cuestión de representatividad. Si no las hay en mujeres adultas, pues mucho menos las hay en mujeres jóvenes. Es por ello que es importante y es de aplaudirse eh, la apertura a este rango de edad. Sin embargo, pues sí, falta muchísima formación, porque eh, si a un hombre eh, a veces le cuesta trabajo acceder a esta, forma, a esta formación o a estos cargos, pues más aún a una mujer. Y no solamente por eh, la cuestión de capacidad o la cuestión de formación, sino por las trabas que se le ponen más allá de lo académico. Eh, para, para la preparación que necesita, ¿no? Y los obstáculos, porque muchas veces se es subestimada, pues por ideas que son completamente erróneas. Sí, claro, y además a lo mejor encuentras eh, un poquito más de obstáculos, ¿no? O sea, a lo mejor ya me voy a meter en otros temas y no los quiero echar a pelear jamás en la vida, ¿no? Pero no, no es mi intención, por supuesto. Pero creo que sí se vale analizar a lo mejor desde la parte de entender, eh, si dices, pues no hay la oportunidad para los hombres jóvenes y no me voy a meter tanto en el género porque ya sabemos que aquí la, los géneros son diversos, pero sí creo que cuando las mujeres quieren acceder, pues por lo menos cuando tiene cierta edad, pues ni siquiera te dejan salir de tu casa, ¿no? Y ya no tanto que no te dejen, ya no puedes salir de tu casa a cierta hora, ya corres más el riesgo. Si hay una, un meeting político a las 8 de la noche, pues te la piensas tres veces para ir, porque de llegar, llegas, pero de regresar, quién sabe. Entonces, hay muchos factores que, por supuesto, son obstáculos para que se participe, tanto hombres, mujeres y cualquier género. Hablemos de la edad, ¿no? Están más allá de un género, sí de la edad. Pero en su particularidad, creo que cada uno de los géneros enfrenta muchos obstáculos. Diputada, yo quiero preguntarte: para resolver justo estos temas, se tenía como promesa, y yo le llamo el regalo de Navidad, porque la Cámara de Diputados tenía a partir del 24 de diciembre, de, déjenme checar el dato, me parece que es 2020, estoy en lo correcto, para expedir esta ley. Estamos en 2023, si mi calendario no me falla. Y no recibimos ningún regalo de Navidad como ley, ni en el siguiente año ni en el otro. ¿No se supone que después de que se establece una fecha debería ser obligatorio expedir esta ley? ¿Qué onda? ¿Por qué se está trabando? ¿Por qué no tenemos todavía esta ley? Sí, mira, primero comentarte que efectivamente es un mandato constitucional. Sin embargo, eh, no existe solamente esta ley, hay más leyes pendientes, ¿no? Pero lo importante aquí es mencionar que en esta legislatura solamente teníamos noviembre y 15 días de diciembre del año 2021 para cumplir con este plazo que mencionas. Sin embargo, por la magnitud y la importancia de esta ley, que es de suma importante para la vida de las juventudes. Eh, no podía hacerse eh, a, a la ICEBA o expedirse a lo expres. Por ello se decidió que se deberían de escuchar más voces, que, que tenían que participar más jóvenes. Eh, por eso se llevaron y se están llevando a cabo parlamentos, foros y todos aquellos mecanismos que nos ayuden pues para ampliar más ¿no? esta ley de juventudes y que cumpla con todos los requisitos que que realmente se necesita, ¿no? Sin, y este trabajo lo estamos realizando, estamos ahorita en la Comisión de Juventudes, estamos trabajando ya la ley, eh, ya nos pusimos algunos ya de acuerdo para que este trabajo ya sea una realidad y que en este año de legislatura eh, por fin se pueda concretar y, y ahora sí sea un regalo de Navidad pero que sí, y si no, pues de Reyes Magos o algo ahí, del amor y de la amistad, pero de lo que quieran, pero creo que es urgente. Pero también vamos a la parte autocrítica, porque si bien la obligación y la chamba que se está haciendo de ese lado, pues es su obligación, es eh, lo que deben de estar haciendo, pues también seamos autocríticos. Hendrik, yo quisiera preguntarte, pues no se ha expedido porque pues no se respetó, no se hizo ahí la chamba y demás. Pero los jóvenes en realidad se movilizaron, de verdad hemos estado ahí casi que tirando puertas y haciendo lo que sabemos hacer, que es manifestarnos y exigir y alzar la voz, porque yo creo que ahí a lo mejor también podríamos encontrar falla o podríamos decir, la neta es que nos estamos durmiendo y no hemos exigido lo que tendríamos que exigir. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que al ser un sector poblacional muy amplio... Tendríamos que estar exigiendo ante la Cámara de Diputados que, que se expida de manera pronta esta ley. Eh, creo que hemos fallado en, en tener las movilizaciones acertadas para pedirle a nuestros legisladores que, que tengan a bien de ponerse de acuerdo, porque es un tema que a nuestro sector poblacional no surge. Es cierto que para la mayoría de los partidos no es prioridad la agenda de los jóvenes, eh, es una autocrítica en general en el sistema de partidos mexicano. La realidad es que las dirigentes y los dirigentes de todos los partidos no van a ceder espacios que les corresponden para que un joven pueda tener experiencia en labores administrativas, en labores legislativas y de gobierno. Somos nosotros quienes tenemos que dar una batalla jurídica y político-social para que nos permitan ingresar a estos espacios. Y es que además tenemos la creatividad, yo de verdad... Todos lo hemos visto, porque yo creo que ya es muy eh, poco el que no accede a veces al Facebook, salvo, como lo decíamos, en regiones donde no tienen ni luz ni internet y que también tendríamos que hablar de, de esa atención, porque no pueden hacer ni siquiera un activismo digital. Pero en su mayoría eh, hay quien sí puede hacer un activismo digital y somos bien creativos, o sea, hacemos memes, hacemos trending topping, hacemos challenge, hacemos de todo, la verdad, ¿no? Y que a veces, honestamente, pues sí son temas de dispersión, pero son temas muy absurdos, la, la neta. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la capacidad, que tenemos la creatividad, pero desde mi perspectiva creo que falta, como bien dices. ¿Pero qué se está haciendo, Kevin, desde las juventudes de izquierda? Ya hablamos a lo mejor en la manera general de, de los chavos, de los, los chavos ¿eh? de los jóvenes, pero las juventudes de izquierda, ¿qué sí están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Ya, eh, las juventudes dentro del PRD, en primeras son diversas, ¿no? Eh, eh, y hay quienes eligen las agendas que consideran prioritarias. Hay quienes consideran la agenda de diversidad sexual, de feminismo y feminismos. Hay quienes consideran el tema de salud pública, de medio ambiente. Entonces, en una primera parte, desde ya hace varios meses, la diputada Leslie nos hizo la invitación a asistir a los parlamentos. Porque son parlamentos abiertos donde tú puedes dar tu opinión. Acerca de lo que se está modificando a la ley, ¿no? Este, ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son los puntos a los que tú te estás refiriendo en ese aspecto? Eh, ahora, para este punto, hemos hecho varias cosas dentro del partido, pero a la vez involucrando a la sociedad. Hemos hecho foros, invitando a jóvenes de distintas universidades y de distintos eh, sectores de medio ambiente, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia del medio ambiente y cómo se relaciona con la salud pública? que es a veces algo que no se toca tanto. ¿Cuál es la importancia de la participación pública de, la, de las juventudes, aunque no estén en un cargo público en estos momentos? Eh, ¿Cómo es que eh, a través de procesos y aprendizajes legislativos las mujeres pueden proponer iniciativas, reformas o leyes que tipifiquen a lo mejor eh, alguna conducta, algún comportamiento, algún proceso? Entonces, han sido ejercicios diversos desde foros, desde debates, desde participaciones, y hemos intentado abarcar en la medida de lo que podemos a jóvenes de otros estados, de aquí de la zona de la ciudad y el estado de México, de las universidades, y también de jóvenes que no van a la universidad, porque no todos los jóvenes van a la universidad, ya sea porque no están en su proyecto o porque no pueden. ¿no? Entonces, es lo que hemos ido haciendo. Para que haya una juventud preparada y que no nada más vayamos a tocar la puerta para exigir que se apruebe esta ley, eh, nada más porque sí, ¿no? Debemos de tener el conocimiento de qué es lo que debe incluir la ley para que los jóvenes puedan gozar de esos derechos y a la vez cumplir con su responsabilidad ciudadana de aplicar esto, ¿no? Para ellos y para los que siguen. Claro, y tocaste algo bien importante, no nada más es nuestro derecho, por supuesto, contar con una ley, contar con los espacios, también es nuestra obligación acceder y exigir, pero también aprovechar esos espacios, porque también la autocrítica, no, o sea, de nada nos va a servir que nos hagan eh, un foro, que nos hagan, eh, nos traigan eh, expertos, expertas, que nos puedan abrir el campo, que nos den herramientas y no vayamos, o vayamos y estemos en el TikTok, por ejemplo, porque si pasa, hay que hacerlo, hay que visibilizar también esa parte, porque creo que haciendo conciencia también podemos aplicar más las pilas, ¿no? Porque de qué es importantísimo tener una ley que por supuesto nos sirva como marco, marco jurídico, que incluso vuelva vinculantes algunas eh, penas, eh, castigos o ya, sanciones por no abrir los espacios, tiene que ser vinculante porque si no nada más es una ley muerta. Pero quiero para que cerremos este segmento, que nos digas desde tu perspectiva, con todo el contexto que hemos manejado, la importancia de esta ley para ti. No, bueno, es que realmente esa es una pregunta. La ah, del millón, la de Y da el último. Sí. <laughs> del último yo es una pregunta último. verdaderamente amplia, porque como mencionaba mi compañero, para la creación de la Ley General de Juventudes ya se hicieron foros en los que se nos invitó a participar y realmente participaron jóvenes de varios estados, de varias ideologías, de varios partidos políticos. Pero entre más foros se hacían, más nos dábamos cuenta de las problemáticas que hay porque hay tantas problemáticas como tipos de jóvenes, entonces realmente no terminamos. Cada uno tenemos necesidades diferentes, cada uno tenemos preocupaciones diferentes, pero es verdaderamente necesaria que esta ley se impulse, porque se nos están vulnerando derechos que no tenemos manera de protegerlos sin esta ley necesitamos garantizar nuestros derechos, principalmente civiles y políticos. Bueno, digo principalmente porque nosotros estamos aquí y vemos otra perspectiva de las cosas, pero seguramente eh, también hay jóvenes a los que se les priorizarán los derechos económicos, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos humanos incluso, porque están siendo violentados también. Entonces es verdaderamente importante eh, que esta ley se impulse, se impulse bien, se impulse rápido, pero principalmente se impulse con las voces de todos los jóvenes que va a involucrar. Y mira, también atinaste en otra, en, en otra razón que yo creo que se debe de atender un poco antes, porque también ponernos a exigirle a las juventudes que le entren, que exijan, que se, se formen políticamente y te dicen, pues es que no tengo trabajo, y ahorita a mí lo que me preocupa es tener trabajo, o sea, sí chido tu rollo, chida tu plática, está muy bueno tu foro, pero yo lo que necesito es tener trabajo porque necesito pagarme la escuela, porque además necesito terminar de estudiar, porque la escuela es privada, porque no alcanza espacio, porque no hay espacios en las escuelas suficientes, ¿no? Entonces, creo que de ahí también deriva mucho la importancia de una ley como esta para proteger también todos esos aspectos, como dices, porque hay motivos como diversos jóvenes como tú, también lo dices, en cuestión de género, etcétera, etcétera, de salud, no hablemos de educación porque nos vamos a meter a otro programa bien completo también y en cualquier ámbito en el que le entremos es un tema. Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar nuestro primer segmento para que tú, que estás de aquel lado, pues veas y comprendas un poquito de la importancia que tiene que tengamos las leyes adecuadas, que los marcos jurídicos que podamos tener como herramienta realmente funcionen, que no se queden ahí. Pero para hacerlos funcionar debemos conocerlos, para poder exigir nuestros derechos, pues también tenemos que conocerlos. Entonces, quédate a este, este programa de Revolución Democrática 2.0. Yo les agradezco este primer segmento que para mi gusto vamos bien, vamos bien, vamos calentando motores para los dos que vienen, que nos faltan todavía dos. Y ustedes compartan y comenten este programa. Nosotros aquí nos vamos a quedar. Ahorita regresamos. <laughs> Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0, estamos platicando sobre la Ley General de las Juventudes. ¿Y qué les parece si para este segundo segmento hacemos una breve dinámica para que igual quien nos vea a lo mejor diga, ah, de eso se tratan los parlamentos abiertos? Porque a veces también, hasta en eso, hay muy poca información y uno escucha parlamento abierto y no sabes ni de qué te están hablando. Pues vamos a, a imaginar, tú no, diputada, porque tú sí eres diputada, pero nosotros no. Entonces, vamos a imaginar de este lado que somos diputados y que estamos en un Parlamento abierto. ¿Sale? Y entonces yo les voy a pedir que eh, me den motivos eh, para redactar justamente... La ley de las juventudes. Voy a empezar contigo, Henry. Diputado Henry, por favor, diputado, porque ahorita somos diputados, acuérdense. Sí. <laughs> diputado Henry, mira, hasta se oye padre y va a decir, yo sí quiero ser diputado. Diputado Henry. <laughs> Nada más que en la tribuna no aplauden, pero aquí le vamos a meter aplausos. Diputado sí. Henry, por favor. Oh. <laughs> por favor, diputado, coméntenos eh, la exposición de sus motivos para la creación de esta ley. Sí. Este. Les iba a proponer que como un diputado que tuvimos este, una vez se quitó la ropa en tribuna pero no, eso no no. no. horario familiar, <laughs> es horario saludos, familiar. Sal saludos al a la hora senador de Michoacán de nuestro amigo <laughs> no, no 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 este ahí va de mi ronco pecho verdad sí oh, por favor. <coughs> ya va a poner ya tan tarde. No, a cantar <laughs> <laughs> no dale Quiero hacer un llamado a las, y los a las y los jóvenes que están en sus casas, posiblemente viendo Life Gelado de Rimois, posiblemente escuchando a peso pluma, o posiblemente viendo TikTok o haciendo cosas de ocio. Que también está bien, por supuesto, pero creo que es momento de que nos organicemos para emitir una ley que proteja nuestros derechos y que también. Eh, nos garantice cuáles son nuestras obligaciones para que como ciudadanas y ciudadanos de nuestro país le cumplamos a nuestra patria con nuestros deberes. Hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados a que voten a favor de esta iniciativa en favor de las personas jóvenes. Necesitamos saber ya en México de qué edad a qué edad somos jóvenes, así como qué protecciones hay para jóvenes en casos vulnerables. Para jóvenes de la diversidad sexual, para jóvenes mujeres, para jóvenes en situación de calle, para jóvenes obreros, campesinos y trabajadores de nuestro país, necesitamos una ley que nos proteja. Jóvenes de nuestro país, hagamos política porque si no alguien la hará en contra de nosotros. Mira lo que nos engañó. Ese sí está bien listo, bien preparado. Ya trae la tabla, ya trae todo. Muy bien, diputado, muchas gracias. Diputado Kevin, a usted le voy a pedir que nos exponga, por favor, así como los motivos, el objeto de esta ley. Se hace un llamado a las juventudes que están en la escuela, que están en el trabajo, que están viendo qué va a pasar con su vida porque hoy no hay oportunidades laborales para nadie y porque no hay esta oportunidad de entrar a una universidad a estudiar sin tener que estar pagando una cantidad exorbitante cada mes y que eso te obligue a tener que trabajar además y que no puedas cumplir al 100 ni en el trabajo ni en el estudio ni con tu familia ni con tus amigos ni con tu pareja que nos preocupemos por esta ley para ver cuáles van a ser nuestros derechos qué órganos van a ser los que nos van a proteger en caso de que se vulneren nuestros derechos qué órganos van a ser los que van a ser vinculantes para que se castigue a quien vulnere los derechos de las juventudes y cuál va a ser nuestra eh, carta que nos diga, oye, te aseguramos que tú vas a poder entrar a legislar porque tú conoces las problemáticas en tu comunidad y con tu familia y con tus amigos y desde el núcleo se va extendiendo. Entonces es por eso que tenemos que entrarle, porque hay jóvenes capaces en temas de ciencia, en temas de economía, de política. De, de campo, para las actividades eh, de agricultura, para las actividades laborales de movilidad, de cultura. Es por eso que tenemos que organizarnos para poder proponer estas leyes que pasen y que de esta manera podamos darle el resultado de la deuda histórica que tuvimos con estas juventudes y que a las que siguen les podamos decir con orgullo, hicimos esta ley y hoy en día tú tienes la oportunidad de representar de manera informada y consciente a tu comunidad, a tu país, y que de esta manera puedas asegurar un buen futuro y cambiar lo que no te parece y cambiar lo que está incorrecto hacia lo que tu generación te dice sí. Es por eso que hay que reformar y hay que legislar y hay que cambiar para poder darle cuentas a las generaciones que siguen. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro otro diputado en potencia por supuesto muchas gracias diputado un aplauso también al diputado por favor y bueno pues eh, justo a la precisión hay un consenso en la edad diputada que sea de 18 a 29 años sin embargo hay quien considera que debería de integrarse también a las adolescencias pese a que ya existe por supuesto una ley para eh, las niñas niños y adolescentes qué opina al respecto por favor a nuestra tribuna y a nuestra audiencia Realmente es importante conocer eh, el por qué el límite de edad se encuentra en los 18 años. Como bien se mencionó, ya existe una ley eh, para niños, niñas y adolescentes. Y el crear la ley de juventudes hace que queramos una ley especializada para, para nosotros. Eh, eso realmente. El ampliar el rango de edad solamente dificultaría las cosas para la legislación de la ley, debido a que realmente nosotros tenemos que proteger, como ya mencionaron y como ya mencioné también yo anteriormente, los derechos civiles, políticos, laborales, económicos, de género, etcétera, de las juventudes. Eh, no podemos permitir. Somos una gran parte de la lista nominal de electores. No podemos permitir el que se nos siga utilizando solamente en cuestión partidos políticos para juntar votos. Tenemos que tener una conciencia crítica eh, y crear una ley en conjunto, más allá de nuestras preferencias. Porque si no lo hacemos de este modo lo único que estaremos logrando es que la ley eh, siga, siga vulnerando nuestros derechos a pesar de ya ser ley. Entonces, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, lamentablemente, y tenemos que estar más unidos que nunca. Realmente, eh, tanto este gobierno como gobiernos anteriores siempre le han tenido miedo a las juventudes, siempre le han tenido miedo a las universidades, porque saben que somos... Eh, siempre la generación de lucha, siempre la generación de cambio, siempre la generación que no se queda con los brazos cruzados y es por ello que tenemos que defender ese nombre. No podemos... Ni hombres, ni mujeres, ni mujeres trans, ni hombres trans, ni parte de la comunidad LGBT, ni parte de los grupos vulnerables, ni personas con discapacidad, ni mucho menos. No podemos seguir que se nos, permitir que se nos siga dividiendo. Necesitamos unión, necesitamos fuerza, necesitamos congruencia, pero sobre todo necesitamos representatividad. Es por ello que esta ley debe de seguir en, en, en ese rango de edad. Y principalmente también porque, como ya lo mencionaba nuestro compañero Hendrik, nos surge delimitar el rango de edad del que se va a hablar de juventudes. Pues aplauso también, por favor, para nuestra diputada, por supuesto. Y diputada, que si es diputada, por favor, dinos qué opinas de lo expuesto aquí y, por supuesto, rematar esta sesión diciéndonos también tus argumentos de por qué sí es necesaria tu objetivo y, por supuesto, tu opinión de lo que hemos expuesto aquí. Sí, muchas gracias. Y coincido plenamente con lo que expusieron los diputados. Eh, escucharlos precisamente eh, es lo que se necesita, ¿no? O sea, escuchar a más jóvenes con, con estas uh, propuestas, pues hace que esta ley pues, abarque todo, ¿no? Y refiriéndonos a lo de la edad, eh, en esta ley... Eh, se quiere incluir eh, que se beneficie a las y los jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Eh, esto con la intención de que esta tenga la protección más amplia, más amplia posible. Perdón. Y como bien se menciona, aquellas cuestiones que no abarquen la ley de juventudes eh, para algunos adolescentes, pues quedarían amparadas por la ley de la niñez y la adolescencia entonces creo que esta ley pues podría ser ampliamente eh, abarcaría a más jóvenes entonces por eso estamos ahí proponiendo que sea entre los 15 a los 29 años de edad Un aplauso también para la diputada por favor desde allá donde está Muchas gracias diputados y yo quiero que cerremos este segmento ahora con las cosas muy exactas y muy específicas. Ya hablamos del por qué, del para qué, del por qué sí o por qué no, hasta qué rango de edad, pero quisiera que me dijeran así, muy concretamente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que ustedes consideran que esta ley debe de abarcar? Los que no pueden faltar ni quedar como que hay por ahí, a ver en qué otra ley lo agarramos o nos protegemos de otra ley, no. ¿Cuáles son los derechos que sí, sí o sí deben de estar en esta ley, diputado Hendrik? Yo creo que sí o sí en esta ley deben estar, primero, el derecho al acceso a salud digna, especializado en derechos sexuales y reproductivos para las personas jóvenes y, en el caso de las mujeres jóvenes, que tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos. Creo que hay muchas deficiencias sobre el ILE en las entidades federativas. En la Ciudad de México está muy avanzado, pero creo que en las demás partes del país no se garantiza este derecho a que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos. Creo que el derecho a educación laica, gratuita y de calidad como se establecen los términos del tercero constitucional, el derecho a empleo digno y creo que un nuevo derecho que no se está hablando tanto, que tiene que ver con las TICs, que las personas jóvenes tengan derecho a Internet. El Internet eh, ya es un derecho humano de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y en México tenemos muchísimas deficiencias tecnológicas. Entonces creo que debemos de avanzar a que las personas jóvenes tengan garantizados esos derechos en esta ley general para las juventudes. Muchas gracias. Y bueno, pues ya, ya nos dejó sin, sin derechos, bueno, no es cierto. Hay muchos, yo creo que faltan muchos. ¿Cuáles otros consideras? No se vale repetir, no es cierto. Si consideras, por supuesto, a abundar en uno específicamente. Ahí vamos a sacar un parámetro, por supuesto. Yo considero que. En primera, el derecho debe ser. Bueno, sí o sí tiene que ser el derecho a la salud. Porque la salud te abarca muchas cosas. Desde, como lo comentó Hendrik, sexual y reproductivo, el derecho a la salud mental. O sea, ha, ha habido tantas este, cuestiones a lo largo de la historia en la que se pone por debajo a la salud mental. Y es algo que afecta desde a los jóvenes y cargan con eso cuando pasan adultos y adultos mayores. La salud mental es un derecho fundamental que debe incluir esta ley. Eh, el derecho a una educación integral, que se le destinen los mismos recursos que se le destina a una escuela en cierta parte del país, digámoslo así, con privilegio estructural y geográfico a otras partes de los estados donde la verdad es que como no hay hoy en día tanto medio de comunicación ahí, pues no se ve qué pasa. Pero eso es lo que debe de, de abarcar sí o sí. Sí o sí debe de abarcar el derecho a la cultura. Hoy por, por los trends y, y por lo que quieras, en México está viendo un proceso bien feo que es la narcocultura. Y mediante las canciones... Se normaliza las actividades tanto de la delincuencia organizada como del narco. Y hay que decirlo así, se normaliza que, que se maten personas, que se secuestre, que, que se venda droga, que se consiga dinero a partir de actividades ilícitas. Y es por eso que el derecho a la cultura, como está integral, debe ser un derecho sí o sí para las juventudes, para que puedan tenerse libre albedrío y que no se les imponga cultura también, y el derecho a una alimentación sa saludable e integral, y que se les pueda explicar mediante los órganos que se necesiten a partir de esta ley, cómo es la alimentación, qué tipos de dietas tenemos, qué tipos de dietas podemos eh, tener eh, accesibles, y cómo es que los procesos en los que se crea la comida, desgastan también los recursos naturales y siempre se, se van a tener que utilizar recursos naturales, pero el derecho a la alimentación, a como las personas vean conveniente y sustentable tener su alimentación también. Me parece que esos para mí serían los fundamentales porque hay derechos que te dan otros derechos, ¿no? Pues, pues, Entonces el derecho a la salud te va a dar el, el derecho a la educación, a la alimentación, a, a la cultura. Si tienes salud, tienes muchas otras cosas más. Son esos los que... A, a mi parecer, son los prioritarios. Perfecto, y yo creo que si los vamos escuchando y vamos viendo, que dices, ay, no, bueno, si sí es cierto, es que no nada más hablamos del derecho a la salud, es que el derecho a la salud implica muchas otras cosas en cuestión de salud, que no se atienden, que se minimizan, como bien dices, el derecho a la salud mental. ¿Cuántos chicos eh, forman parte del el índice de suicidios en nuestro país? Que es alto, no tengo la cifra y no la quiero regar, pero es alto, de qué es alto, es alto, y de ese índice muchos son jóvenes. Entonces creo que son, es importante justo hacer este ejercicio para no nada más englobar y decir, pues el derecho a, a, X o Y, ¿no? Creo que es importante y por ello también te pido que hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuáles consideras tú, de los que ya se dijeron, podremos retomar y decir sí creo esto o unos eh, diferentes? ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, yo los centraría principalmente en dos. El principal sería el derecho a una vida digna porque como dice Kevin, hay derechos que dan otros, y el que tú tengas una vida digna te da salud, te da educación, e imaginemos lo, lo ideal que sería el mundo si ya tuviéramos cubierta la parte de la alimentación, la parte del techo, que nadie se tuviera que preocupar si el día de mañana va a comer, si el día de mañana va a tener para pagar la renta, si el día de mañana va a tener para ir a pagar el transporte de su universidad o para las medicinas que necesita él o algún familiar. El que tengamos cubierta la parte de una vida digna, nos daría pie a que pudiéramos ocupar tiempo en otras cosas, como lo sería la información. Entonces, principalmente sería el derecho a una vida digna. Y en segundo lugar, para las juventudes me parece que es muy importante que nos informemos. Por ello, yo pondría en segundo lugar eh, los derechos civiles y políticos. El que se nos garantizaran a todos los derechos civiles y políticos y que además nosotros conociéramos cuáles son y cómo defenderlos haría que las juventudes estuviéramos en una igualdad de posiciones y a lo mejor hubiera una competencia en el juego de la vida más justa, en el que muchos pudiéramos llegar a escalar de nuestro nivel social y eh, a lo mejor el conseguir de dedicarnos a la profesión que queremos porque muchas veces ni siquiera esa oportunidad se nos da. Tenemos que aceptar lo que podemos en el momento que tenemos, en la oportunidad que se nos presenta y eso es realmente lamentable porque en parte de juventudes pues hay mucho que explotar y hay muchísimo potencial. Por supuesto garantizar el acceso, garantizar los espacios, a no sé, en algún otro programa, de no me acuerdo el tema del que estábamos hablando, pero justo se tocó la parte de los jóvenes, decíamos, es que debería de obligársele a las empresas a cumplir con cierta cuota, con cierto espacio. Donde sí se pueda desarrollar, ¿no? Porque es de verdad inconcebible, hasta risa va que llegues y te digan, ¿por qué te tengo que contratar? ¿no? O sea, que te piden que hables de una experiencia que evidentemente no tienes, ¿no? ¿Por qué te tienen que contratar? Pues porque estás contratando y ya, ¿no? Dice el menos, porque estás contratando y porque necesita el trabajo. Entonces, creo importante que se garantice, que se hagan espacios, que se obligue al Estado, a las empresas, a todo aquel que pueda tener ese espacio que lo brinde pero que lo brinde real y no para sacar copias no o sea digo válido está padre se vale pero tenemos que hablar más de un desarrollo empresarial político hasta en nuestra misma carrera o sea tú te graduaste de comunicación y si quieres entrar a un eh, medio de comunicación pues tienes que empezar haciendo absolutamente nada de lo que estudiaste no o sea te romper esos tabús de no está chavo aguántese no Primero aprendan, pues es que ya estudié, o sea, ya aprendí, ¿qué quieres que aprendan? ¿no? Garantízame que yo voy a salir a poder ejercer todo eso que aprendí, ¿no? Pues creo que es importante, considero muy importante todo lo que están diciendo. Me gustaría, diputada, que nos digas tú qué agregarías, porque por supuesto que en 15 minutos no nos da para hablar de todo, considero que sí, de lo más importante, pero tú qué le agregarías. Pues mira, primero que nada, ya, ya que apunté todo lo que mencionaron los compañeros, sin duda alguna son derechos que deben de estar en la ley de juventudes. Y algo que yo agregaría, que creo que no se mencionó también, sería el tema de la salud mental. Es un tema que ha venido tomando mucha fuerza y preocupación, entonces sería algo que también incluiríamos en la ley de juventudes. Otro tema sería un ambiente sano. Como sabemos, nuestro medio ambiente cada día pues, va a, a lo peor. Entonces, esto también sería muy importante que se considere en la ley de juventudes. Y por otro lado, también sería garantizar el derecho al Internet, pero un Internet seguro uh, para todos los jóvenes, ¿no? El deporte. Creo que no solo se deben de proponer cosas que tengan que ver con trabajo, sino también que sean cosas para que los jóvenes eh, pues emprendan, que se salgan de esa línea de solo trabajo, ¿no? Entonces creo que serían algunas de las cosas que yo pondría en esta ley de juventudes. Pues muchas gracias, gracias a los cuatro, de verdad que ya más allá de, de la dinámica, más allá de pretender, creo que se demuestra que sí estamos preparados, que sí tenemos el conocimiento. Ustedes, bueno, pues pertenecen a las juventudes de izquierda, han tenido... Para bien, para mal, poquito, mucho, el espacio donde poder desarrollarse, donde poder aprender. Y eso basta como muestra del por qué también, sí o sí, las y los jóvenes debemos de interesarnos en estos temas y debemos de participar. O sea, no es nada más a capricho, no es por moda, no es porque es un TikTok y hay que hacerlo. No, es porque estamos hablando de cosas tan fundamentales como estas nuestra salud mental, nuestra salud reproductiva, nuestra garantía de un acceso a un trabajo, a una vida digna. Estamos hablando de cosas muy importantes y fundamentales para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Creo, y me gustó a mí en lo particular, no sé a ustedes, pero es un ejercicio que parece para mi gusto, funciona allá donde nos estás viendo para muestra de por qué sí vale la pena participar y porque si es necesario y urgente que también cumplamos con esa obligación. Se nos terminó el tiempo, diputadas, diputados de este, de este Parlamento. Vamos a ir a un corte rápidamente, ya nada más nos queda un segmento, pero todavía tenemos tiempo de regresar a platicar nuestras conclusiones, a terminar nuestro programa de hoy. Entre tanto, ustedes, por favor, compartan este programa, coméntenlo. Ustedes, diputados de allá, también, por favor, envíen nuestras propuestas. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último segmento. Yo sé, yo sé que no es lo ideal, que nos da mucha tristeza. Ahí metes producción, el sonido de, ah, <laughs> ya se nos terminó el programa. Y a mí sí me da tristeza de verdad porque este tipo de ejercicios para mi gusto funcionan, sirven de verdad. A mí en lo particular me sirve mucho, comprendo un poco más de la importancia de esta ley y de su contenido. Y, diputada, yo quiero preguntarte, de todo lo que hablamos en el segmento anterior, en este ejercicio que se hizo, dinos, por favor, por favor, dinos que sí están contemplados en ese contenido, que sí se está discutiendo de manera real, dinos que sí están la mayoría de las cosas que aquí platicamos y que consideramos importantes. Sí, mira, comentarte que sí, sin duda alguna. De estos puntos que comentamos están plasmados ya en, en la propuesta que estamos realizando de la ley de juventudes y que no, que no quede duda que sí que va a ir incluido esto y también hacerles la invitación para que a lo mejor este tipo de ejercicios los podamos hacer aquí también en cámara y donde incluyamos a más jóvenes para pues, escuchar más uh, propuestas como las que acabamos de escuchar. Entonces sí. Sin duda alguna, esto va a estar plasmado en la ley de juventudes. Pues es un alivio, de verdad, que no vaya a ser nada más una plática y una utopía nuestra. Eh, el alivio más grande será cuando nos llegue ese regalo de Navidad o de Reyes o de lo que sea, pero que nos llegue. Pero, pero, otra piedra en el zapato, como el videojuego, después de cada nivel hay un obstáculo, nuevamente. Se está proponiendo que el Instituto de la Juventud pase a ser controlado por la Secretaría del Trabajo. Y entonces uno dice, bueno, o sea, me van a dar una ley, pero entonces ahora quien lo va a regular y quien lo va a manejar va a ser la Secretaría del Trabajo. Yo quiero preguntarte, por supuesto, tu opinión. ¿Tú consideras que sí se debería normar así eh, o que la importancia de la permanencia de este instituto es vital? para cuando ya tengamos la ley, pues realmente se funcione y lo norme, quien lo debe de normal. Pues sí, en real... una... Ay, adelante, quién de las dos. No? Por favor, por favor. Sí, porque hasta yo. No, por favor, por no, favor. Ad no, adelante, <laughs> adelante. No tienen así? Mira, <laughs> si quieres vamos a empezar contigo Angie y ahorita volvemos con, contigo diputado, ¿sí? Okay, muchas gracias <laughs> y discúlpame Fue mi culpa porque no fui clara con quién. ¿verdad? Tache para la conductora. <laughs> no, bueno, pues realmente me parece un error que, la eh, que esto pase a manos de la Secretaría del Trabajo, debido a que no es una secretaría capacitada ni especializada para ello y que en cuestión de jóvenes no solamente nos interesa la parte del trabajo y el Injuve, si de por sí ya tenía muchas deficiencias pues no quiero imaginar las que vamos a tener si esto llega a ocurrir. Me parece que esto más que un acto para mejorar, es completamente un acto político que está protegiendo intereses que no cubre los de las juventudes. Y así no se debería de manejar la política. Y los jóvenes no deberíamos de permitir este pisoteo por sobre de nosotros ni por sobre de nuestras instituciones. Ahora más que nunca y con la ley de juventudes lo vamos a necesitar. Y no solamente el injube, vamos a necesitar también la creación de más organismos especializados para temas de nosotros. Pero si nos quitan el principal, pues nos están dejando sin armas. Y eso es algo que los políticos que ya tienen callo, lo saben, lo saben perfectamente. Es por ello que nosotros no debemos de permitirlo, debemos de alzar la voz y debemos de garantizar y proteger nuestros propios intereses. Muchas gracias y rápidamente, por supuesto, querías comentarnos al respecto de esto. Ay, sí, una disculpa. Y sí, solo comentar brevemente que es una propuesta que acaba de llegar, justamente estábamos revisando antes de que comenzara el programa esto y decir, mencionar que el Ejecutivo quiere seguir eh, centralizando el poder y esto claramente no lo vamos a permitir. Eh, vamos a ver cómo transitar este tema y no vamos a permitir que el Ejecutivo pues siga. Ah, deshaciéndose de, de estas instituciones que a lo mejor no han tenido gran apoyo, pero pues son instituciones que están ahí y que sirven para pues diferentes cosas, ¿no? Entonces Muchas no gracias. vamos a permitir. Muchas gracias, diputada. Kevin, por favor, dame tu opinión respecto a esto. No, pues mal. Mira, en 2019 el titular del Instituto de la Juventud usaba los recursos del instituto para irse a Cuba. Para viajar, viajes de placer y darles, dárselos a sus amigos. Era muy cercano al oficialismo y hoy en día es el oficialismo el que dice que este instituto se debe pasar no eh, hacia la Secretaría del Trabajo. Debe de permanecer desconcentrado porque es una manera en la que abres la pluralidad y que voces jóvenes estén dentro de este espacio para poder seguir tomando decisiones e ir mejorando. Hoy en día no es perfecto y deben de incluirse personas que propongan y que de alguna manera este, den sus puntos y su experiencia para que se garanticen los derechos hacia las juventudes que te da este instituto. Entonces no queremos que, que se vaya porque no es nada más el instituto de la juventud. Son muchos más institutos que son autónomos y que te dan acceso a la información, que te dan oportunidades de que la vida democrática se establezca en el país. Entonces, si permitimos que ese instituto pase a, a, a otra naturaleza, dependiente de otra institución, va a pasar con otro, otros más institutos, ¿no? Entonces es por pues eso que no lo debemos permitir y que a la par, que cuando ya se eche a andar... La ley de la que estamos hablando, la Ley General de Juventudes. Recordar que las juventudes eh, van a legislar para otras juventudes, pero también para personas no jóvenes, ¿no? Porque las personas que llegan, llegan porque el voto fue de jóvenes, el voto fue de adultos, el voto fue de adultos mayores. Y si tú garantizas que legislas para todas las personas, vas a permitirla a los jóvenes que puedan llegar si garantizas para los adultos que van a tener un trabajo estable y prestaciones de ley y derechos laborales, le garantizas a los niños que sus papás van a tener tiempo incluso para darles cultura a ellos, ¿no? educación, y así van a ir creciendo y van a ir preparándose de manera adecuada para después entrar a legislar ellos y que a la par que legislan para las personas jóvenes, también para las no jóvenes y se hace algo integral, algo padre. Algo, algo estructural. Y no, yo digo, pues como si la Secretaría de Trabajo no tuviera muchas cosas que arreglar, ¿verdad? Ya ven que anda re bien y que nombre, le sobra tiempo y que dijo, sí, échenmelo ahorita, yo no, no estoy bien desocupado. No o sea, La Secretaría de Trabajo tiene muchísimo que hacer, mucho que atender también en la cuestión laboral, en la cuestión de los derechos laborales de todas las personas. Tiene mucho que hacer, como para venir a pretender que aparte va a, a atender un tema tan importante como lo es lo laboral, el tema de los jóvenes. O sea, tache, tache ahí de verdad. Otro tache, otra espantosa X para el gobierno de las que ya tiene desde mi perspectiva que no debería, pero no lo puedo evitar. <laughs> Hendrik, no podemos evitar hablar también y quiero que me des ya tu opinión para pasar a nuestras conclusiones. Que de esta legislatura actual, fíjate nada más, hay un alrededor de una decena de diputados y diputadas jóvenes en las que incluimos, pues por supuesto, a nuestra diputada. Diez nada más. ¿De cuántos son? Recorríjanme, trescientos y cuántos, quinientos y cuántos, ¿no? Diez nada más. Y entonces el rango de edad de las y los diputados oscila entre los 50 años. ¿Qué onda con nosotros? O sea. ¿Dónde está nuestra representatividad? ¿No? Porque como bien dice Henry, por supuesto que legislar no nada más para los jóvenes, desde los jóvenes, va a garantizar que los niños y va a ser algo estructural y nos va a permitir fluir, por supuesto. Se habla mucho a veces del futuro del país, yo me ocuparía del presente. ¿Qué onda con esta legislatura donde nada más hay un 10? O sea, 10. Sí. Pues por, por supuesto que tenemos un problema de representatividad. Las y los jóvenes no nos vemos representados en el Congreso porque hay muy poquitos legisladores, como bien dices Gaby. Debería haber más, más eh, legisladoras y legisladores de un rango de ahora ya de 18 a 35 años de edad más menos para que representen a nuestro sector poblacional. Actualmente en nuestro país somos las dos terceras partes de, del total de la población, entonces por supuesto que nos merecemos tener más congresistas en el Senado y en la Cámara, pero que sí eh, aborden temas que sean de interés para las personas jóvenes. Y también los partidos políticos deben de empujar a que hayan acciones afirmativas de manera obligatoria en todos los estados. Actualmente el Instituto Nacional Electoral no obliga a los partidos a que haya acciones afirmativas jóvenes, solamente obliga a que haya acciones afirmativas para mujeres. Pero... Y bueno. Ya nos y andamos bailando también. Es con correcto. Eso. Entonces debemos de empujar desde el, el interior de los partidos a que exista mínimo una de tres. Pero lamentablemente, las y los dirigentes eh, de la clase política mexicana, el cálculo que hacen es: no, no nos metas acciones afirmativas porque tú vas a ser joven nada más 10 años, 11 años, de los 18 a los 30. Entonces. Después de los 30, a los 60, que te jubiles del, de la actividad política, ¿qué vas a hacer? Y además nos vas a quitar un espacio a nosotros, los que ya no somos jóvenes. Entonces, tenemos que hacer una labor no de imposición, porque los dirigentes nos van a ver con miedo, o sea, las y los dirigentes nos van a ver así. Lo que tenemos que hacer es generar un ambiente de confianza para que de manera pacífica y ordenada se dé el relevo generacional. Si no, por la buena nunca lo van a hacer. Eh, y por la mala menos, entonces tenemos que generarles confianza, que vean que seguimos lealtad no hacia ellos, sino lealtad a los principios del partido y que vamos a legislar por el bien de nuestro país. Por supuesto, esa frase del relevo generacional yo creo que también nos da para seguir conversando al respecto, porque también tendríamos que hablar de esa otra parte, ¿no? de, de esa parte que no confía, de esa parte que de pronto eh, discrimina. Porque es, es la realidad, o sea, discriminar a un joven y decirle, no, estás bien chavo, estás bien verde. O sea, no, mijo, lo que tú vas, yo ya fui y vine tres veces en camión, y o sea considerar que uno por la edad no tiene la capacidad, debe determinar. Ese romper ese miedo de es que híjole. No podemos dejar en mano de los jóvenes este evento tan importante porque, ¿qué tal y la riegan? ¿no? ¿Qué tal y hacen un desfiguro y nos dejan mal y válgame Dios? Y bueno, ¿no? O sea, creo que eso tiene que terminar. <laughs> y, pues, sí, por supuesto, tiene que acabar, de verdad. Tienen que darnos el espacio y creo que estamos preparados. Creo también que falta, creo que también falta mucho, faltan muchos también. Muchos faltan en entrarle, en participar, por supuesto, en generarse las condiciones para ello, ¿no? Hay mucha chamba todavía que hacer, pero considero que en nuestro tema tan importante de hoy es justo no permitir que se nos quite ese instituto. Exigir que pues ya nos llegue el regalo de Navidad o de lo que quieran, pero que la ley salga a la de ya, porque necesitamos ese marco jurídico y necesitamos seguir avanzando. Necesitamos quitar las piedritas o piedrotas que tenemos siempre los jóvenes las y los jóvenes para avanzar en lo que quieran política trabajo escuela en lo que quieran hay muchas piedras que hay que quitar pero creo que hemos hecho un buen ejercicio el día de hoy que va a servir para quien nos está viendo y se nos terminó el tiempo por lo que yo les voy a pedir que me regalen una breve conclusión un comentario final este por supuesto, si desean sus redes sociales para que lo sigan y nos echemos los TikToks a ver si es cierto que andan en la política, en el... no, para que igual conectemos, porque creo que eso también hace falta generar una red más grande. De, ah, bueno, mira, me latió mucho lo que dijo Angie. Eh, yo quiero conocer, no conocía a la diputada, no sabía que teníamos una diputada tan joven. ¿Dónde la encuentro? Yo quiero seguirle. O sí, soy chavo, soy chava, quiero participar, pero no tengo la más mínima idea ni dónde, ni por qué, ni para qué. Creo que sería importante que nos ayudaran también con esa parte. Y si me permiten, comenzamos ahora contigo. Claro, bueno, pues. Eh, aquí voy a meter un poquito de mi cuchara. A lo mejor mis compañeros ya están hartos de escuchar eh, la parte de género, pero tengo que decirlo. Y, y soporten. Y, y soporten. Sí, no hay que estar en tendencia, chavos, también. Este, no, bueno, nosotros como jóvenes tenemos que seguir ejerciendo presión, tenemos que no permitir que se vulneren nuestros derechos. Y más como mujeres jóvenes, porque si ya se nos ha vulnerado. Pues en varios episodios de nuestra triste historia, pues este no puede seguir siendo uno de ellos. Y si bien hay mucho que mejorar, pues por algo tenemos que empezar. Pero este trabajo se va a realizar de la mano de todas y todos. De realmente necesitamos unión. Yo no me canso de decir que como juventudes tenemos que estar unidos, porque pues este gobierno nos ha enseñado que divide y vencerás pero no podemos permitirlo. Y más en algo tan importante que es una ley que sí, ahorita es para nosotros, pero que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Y nosotros ya demostramos que somos la generación del cambio, o sea, pero realmente hablando, ¿no? Nosotros abrimos puertas a feminismo, nosotros abrimos puertas a comunidad LGBT, nosotros abrimos puertas a personas con discapacidad y todos merecen un espacio y una voz, pero no podemos seguir abriendo puertas que tan fácilmente se van a cerrar si no las garantizamos con algo. Es por ello que pues, yo los invito a que realmente reflexionemos y que si están viendo esta transmisión, pues es también porque tienen un privilegio, un privilegio de acceso a Internet, de acceso a un aparato electrónico y de tiempo para poder eh, ver un programa por vía redes sociales. Entonces también ese privilegio conlleva una responsabilidad, que es responsabilidad de difundir información. Y realmente nos tenemos que sentir en la obligación de hacerlo. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Eh, mis redes sociales en Instagram me encuentran eh, como an-g-lical. Y también los invito a que sigan las páginas de Repensar la Democracia, que los encuentran así en Facebook, Instagram y Twitter. Pues te agradezco muchísimo. Ahorita vamos a pasar a la parte de la despedida. Muchas gracias. Ya eh, de verdad yo quisiera seguir eh, conversando con ustedes. Kevin, por favor, también te pediría eh, tus conclusiones, un comentario final. Ya, eh, mis conclusiones son estas, ¿no? Que hay que darle la oportunidad a las juventudes, hay que establecer un plazo, porque todo tiene que ser medible de alguna manera. Hay que permitir que las juventudes a partir de los 18 y 19, 20 hasta los 29 años lleguen a estos espacios. Hay que ver qué tantas juventudes llegan en las próximas dos, tres le legislaturas. Hay que ver por parte de qué partido llegan, o si son independientes, eh, si son plurinominales, o es por voto-voto. Eh, y, y hay que ver cómo trabajan, ¿no? O sea,. Hay que ver cuántas iniciativas presentan, cuáles son suyas, cuáles pasan este, a mesa, cuáles pasan a, a votación. Entonces hay que ir evaluando. A lo mejor y nos damos la sorpresa de que es mucho más productiva una persona pues, que acaba de salir de estudiar y tiene un buen de ideas y pues, va a ir metiendo muchas iniciativas que van a ser integrales. Entonces hay que dar esta oportunidad, hay que ver cómo funciona, hay que evaluar, hay que ser críticos si es que no llega a funcionar. Y encontrar todos estos aspectos por, por los cuales sí está funcionando o no está funcionando como debería. Entonces hay que dar esta oportunidad porque si no la damos tampoco vamos a saber qué pasa. Eh, y esto, hay que ver que es necesario que todas las juventudes se involucren, porque muchas veces hay sectores que se sienten distantes de, de la política, pero se quejan de que no hay presupuesto para la ciencia. El se quejan de del tráfico, se quejan de la alimentación, se quejan de, de, de cuestiones que son muy cercanas a ellos y a ellas, pero que muchas veces no saben que también necesitan regular, ¿no? Y que todo lo personal es político. Exacto. ¿no? Y entonces, ¿quién va a saber eh, mejor para legislar de medio ambiente? Alguien que estudió medio ambiente y que entiende cuál es la importancia. Para legislar sobre transporte. Alguien que estudió algo parecido, ¿no? Para legislar eh, de campo y agricultura, pues alguien que viene del campo y de la agricultura. Y así, todos estos sectores. Entonces, hay que legislar integralmente, hay que darle chance para ver cómo se desarrolla este ejercicio. Y se desa si se desarrolla bien en las próximas dos, tres legislaturas, pues el que gana es México, a final de cuentas. Por supuesto. Y yo creo que ahorita que dijiste eso, fíjate que mi mente cochambrosa justo <laughs> pensó. Que más allá de esperar esa sorpresa, yo creo que el actual gobierno, las actuales legislaturas e incluso puedo meter a los partidos, más bien creo que ese es el miedo, porque saben que sí nos vamos a llevar la sorpresa y que al eficientar muchas cuestiones, pues también podríamos pegarle a la corrupción en la que muchos y muchas pues están bien cómodos, la verdad. Y entonces yo creo que también por ahí va esa cantidad de obstáculos y yo pienso siempre bien mal, perdónenme, pero yo sí creo que también va por ahí, o sea, que también el miedo a que se avance, el miedo a que lleguemos y de repente, ¿no? Me acuerdo un compañero de la producción ayer ponía el ejemplo de que decía, pues es que si tú como joven llegas. Y en una hora le dices, no, pues ya hice esto, rapidísimo, de volada, a alguien que lo hacía en 10 horas y que por eso decían, hombre, yo cobro y hago y mi trabajo. Y entonces llegas y lo haces en una hora y rapidísimo y eficientizas las cosas, pues van a decir, ¡Cáchate! No. Entonces yo creo que parte de eso también puede ser ese miedo, <laughs> sí, ese miedo eh, de al relevo, pueda también partir de ahí. Pero yo creo que más que el miedo hay que pensar en México. O sea, en el país, en las futuras generaciones, en las de ahorita, en el mismo país completo, porque yo creo que nos beneficiaría a cualquier edad. Y bueno, pues yo, si me permites, Hendrik, vamos ahora a escuchar las conclusiones de nuestra diputada. Muchas gracias, Gaby. Solamente agradecer el espacio, agradecer a los futuros diputados, porque yo estoy segura que van a ser nuestros próximos diputados. Y pues para mí son importantes estos tipos de ejercicio eh, de diálogo porque urge una ley hecha a la medida de las y los jóvenes. Este trabajo debe de estar a la altura de las necesidades y las problemáticas que, que nos impactan, ¿no? Y por ello es que estoy convencida que se logrará con el esfuerzo, la participación eh, y la inclusión de todas y todas. Y yo sé que este año... Va a salir esta ley de juventudes que se necesita. Pues de verdad eh, decimos eh, que así sea, verdad, de verdad, de verdad, de verdad, creo que eso esperamos eh, y sería un buen avance. Creo que sí se avanzaría, aunque también implicaría más chamba, pero yo creo que ese sería un excelente avance. Y ahora sí, Hendrik, por favor, regala tus conclusiones. Y sí, muchas gracias. Eh, darte las gracias Gaby por la conclusión, las gracias a, al equipo, a la producción de Revolución Democrática 2.0, que sí le pido un aplauso, sí. siempre se rifan, eh, nos abren estos espacios, nos, nos invitan y nos hace sentir muy, muy cómodos en, en sus programas. Darle las gracias a mis compañeros, a mis amigas y amigos que, que compartí la mesa ahí con ustedes eh, y sobre todo hablar a los jóvenes que nos ven en... En sus, en sus casas, desde la comodidad de, de las redes sociales, que, que participen, que es muy importante ver jóvenes eh, hombres y mujeres destacando en todos los rubros de, de nuestro país. Hoy, eh, las y los principales deportistas tienen 20, 18 años en, el, en las artes, en la cultura, en la música. Vemos también personas jóvenes que están destacando. Y en el sector empresarial me parece que hay más jóvenes que están empezando a emprender. Y en la política ni se diga, creo que tenemos que ir avanzando de manera paulatina con nuestra presencia en este tipo de espacios. Eh, nos guste lo que nos guste, debe haber jóvenes en todos los sectores para que beneficie a la democracia mexicana y beneficie a nuestro país. Y quiero cerrar diciéndoles que si viven en la Ciudad de México, pues vayan al concierto de la Rosalía pero al final en la soledad de la mampara, <laughs> al final en la soledad de la mampara, voten por la mejor propuesta, no se dejen llevar por este tipo de dádivas. Está bien que asistan, tienen todo el derecho porque se pagan con dinero de nuestros impuestos, pero al final debemos de votar por la mejor opción y que beneficie a nuestro sector poblacional. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a los cuatro. Yo quiero pedir ahora un aplauso para ustedes porque de verdad es valioso. Es muy valioso, de verdad, yo, yo se los digo, me devuelven a mí la fe, y lo voy a decir así: en la juventud, yo me digo, soy pues, una persona de 35 años, yo sé, yo sé que no parece, yo lo sé, pero lo soy. No, no parezco, yo parezco, no parezco. No, pero en verdad a mí de repente me baja un poquito el ánimo, ¿no? Ver esa apatía en la juventud, eh, hablando de un rango pues más para abajo, evidentemente, esa. Eh, falta de interés en las cuestiones de nuestro país esa, tan, esa vulnerabilidad y esa fragilidad con la que de repente se andan manejando que como bien dices pues ya porque les regalen un concierto o así ya eso ya parece es la mejor opción no esa falta de apertura de repente a mí como que digo, ay Dios mío, <laughs> o sea, ¿cuál futuro, hombre? ¿Nos va a ir de la fregada porque andamos mal y nuestras generaciones de repente están tan distorsionadas o afectadas, tan ávidas de muchas cosas y tan descuidadas y desprotegidas que a veces me preocupa demasiado. Pero yo creo, al escucharlos, y me les repito, me devuelven la fe, creo que somos también muchos los que queremos a nuestro país los que queremos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras amigas, y me devuelve la fe creer que sí va a valer la pena esa ley, que sí nos va a servir y que al contrario nos va a impulsar a que muchos más jóvenes vean la importancia de seguir participando y la importancia de informarse, como dices, que disfruten y agarren lo que les den, pero con conciencia a la hora de elegir. No tengo más que agradecerles, en serio. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias diputada por conectarte de manera virtual. No estabas aquí, pero aquí te sentimos presente. Muchas gracias, de verdad. Gracias a los cuatro. Y como bien dijo Hendrik, por supuesto, gracias a nuestro extraordinario equipo de producción, a nuestros guionistas, a todos los que hacemos este equipo y a ustedes, por supuesto, que nos ven del otro lado. Muchas gracias. Yo los veo y las veo en el próximo programa.